Buenas tardes para todos. Mi nombre es Zulmar Durán. Formo parte del equipo número 2 del grupo 60 con el profesor Carlos Fadul, Misión TIC 2022. Vamos a presentar la evidencia del proyecto del ciclo número 3, que es una página web implementada con el lenguaje C Sharp y al mismo tiempo con CSS y HTML. Como pueden apreciar, en la parte aquí podemos ver las capas, cómo se conforma la aplicación, lo que es la capa de dominios, donde están todas las entidades con unos repetidos atributos de lo que es la persona, veterinario, la mascota, el dueño. Aquí podemos ver también la de frontend, específicamente en page, donde está desglosado los detalles, la opción de editar, la opción de listar los dueños, tanto en lenguaje HTML como en C Sharp. La siguiente es la persistencia, que es la más importante, que es la que realiza la conexión con la base de datos. Se compone de dos partes: la interfaz, donde se definen los métodos que van a interactuar con la base de datos y con respecto a la aplicación web. Aquí tenemos también en Azure lo que es la base de datos, con las respectivas tablas y la columna de la información, tanto de las mascotas como de las personas, que se discrimina por veterinario y por dueño. Ahora vamos a correr la aplicación. Aquí ya el despliegue de nuestra página web de forma local. Podemos ver que se editó lo que es el header, el feeder y lo que es el body. Aquí en la parte superior tenemos tres opciones para navegar, empezando por los dueños, donde se trae de la base de datos inicialmente los nombres y los apellidos. Se colocaron tres tipos de botones: el botón de detalle, el botón de editar y el botón de adicionar dueño. El de detalle, pues, aparte del nombre y apellido, trae la dirección, el teléfono y el correo electrónico. En esta misma colocamos un botón para retornar nuevamente al listado de los dueños. Para editar, podemos tomar este, por ejemplo, y colocamos TTT, PPP, dirección calle, teléfono 1111 y correo ttt arroba gmail.com. Le damos guardar, volvemos al listado y vemos que está la nueva persona. Perdón, estás acá. Entonces, ya con esto podemos, ya que se editó, también tenemos la opción de agregar un nuevo dueño. Entonces le vamos a adicionar. Adicionamos uno cualquiera: A, B, C, D, @gmail.com. Le damos guardar, listar y observamos que fue añadido. Igualmente podemos ver en la base de datos que fue añadida también. A, B, C, D es del tipo dueño y el correo electrónico. De igual forma tenemos también veterinarios. Es muy semejante a dueños, solo que a diferencia de dueños, que es con correo electrónico, el atributo sería la tarjeta profesional. Seleccionando cada uno de ellos, podemos, al igual que en dueños, tenemos adicionar el detalle que lo acabamos de ver y editar. Por ejemplo, vamos a editar a este doctor. Sería, vamos a ponerle médico. ABC. Calle 3. Teléfono 444. Y tarjeta profesional.
9999. Vamos a guardar. Y vemos que fue editado. 4499. De igual manera, en la base de datos también se puede apreciar. ¿Qué lo tenemos por acá? En veterinario. Sería este señor. Listo. Una vez, por último, tenemos esta opción que es la de mascotas, que inicialmente trae la base de datos, el nombre de la mascota, el color y el dueño, tanto el nombre como el apellido. Podemos dar detalle y traer la información adicional del veterinario. También podemos editar, que se llame mi chingo color negro, raza chanto y vamos a poner que sea un canino, el dueño también se lo puede traer, podemos cambiarlo, puede ser este ABC y el médico lo podemos cambiar por el doctor Maquillero. Le vamos a guardar y vemos que cambió mi chingo. Ah, bueno, aquí aprovechamos para editar porque aquí puse que negro, vamos a poner negro, le vamos nuevamente a guardar y aquí podemos detallar, cambiaron toda la información con el botón editar. Ya, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.